aquí estamos en un barranco en la localidad de Folgoso do Courel, en la provincia de Lugo. Es un barranco que se llama Rego do Val y os va a gustar mucho. Bueno, vamos a hacer el primer rappel, 10 metros. Si hacemos un vistazo a vista de pájaro, podemos comprobar cómo nos encontramos en un típico lugar de la zona do Courel, con la montaña ondulada y recubierta por algunas zonas de bosque, pero sobre todo muchos matorrales y prados. Pues justo por aquí desciende un curso de agua que forma el barranco que vamos a hacer. De fuera parece poca cosa, pero por dentro es una auténtica selva. Pues la zona de Courel tiene muchas peculiaridades, entre ellas los barrancos pues son muy verticales y aparte muy verticales también muy encañonados. Después otra que nos encanta es la vegetación de la zona, como veis es todo vegetación autóctona y hay cero eucaliptos y ya según nos bajamos el trayecto iréis viendo este tipo de vegetación. A partir de ahora nos esperan muchos rápeles y más de uno los haremos pasando la cuerda por los mismos árboles que hay en el barranco. Pues aquí ya empezamos con 25 metros, chicos, con mucho ojo porque resbala muchísimo. Este es el tercer rappel, 25 metros. Había dos cascadas anteriores y ahora vamos a hacer la tercera. Todo el rato es totalmente vertical este barranco. Rappel tras rappel hasta un total de 19 rappels. Más de 250 metros de desnivel. La pared es oscura, pero completamente envuelta de verdor. Tanta que prácticamente no vemos más allá de 10 metros. No vemos el valle que hay delante nuestro. La mayoría de cascadas por donde bajamos finalizan en pequeñas charcas, de poca profundidad. Además, no baja mucha agua, por lo que el único problema que podemos tener es patinar, ya que en algunos lugares la pared parece una pista de patinaje. Aquí el barranco queda encajonado y en algunos puntos tiene tonalidades ocres. De vez en cuando, aparte de los árboles, también pasamos la cuerda por anclajes en la pared que son totalmente nuevos. Todos los barrancos de la zona de Folgoso del Courel están recién equipados, todos con químicos, todos con acero inoxidable, las instalaciones son perfectas. ¡Vamos ya por el sexto rappel! Vamos a encadenar dos de 10 en uno de 20. Sí, precioso, ya veis lo que hablábamos antes de toda la vegetación de alrededor, los helechos, el musgo, además la zona en que nos encontramos, la zona encañonada, diferentes colores, preciosos. Aquí tenemos dos químicos con magníficas argollas para bajar con total seguridad. Ahora vamos a encadenar dos rappels juntos, el rappel número 8 y el rappel número 9. Vamos a hacer un rappel de 25 metros. ¡25 metros! Décima cascada. Una de las cascadas más bonitas do barranco. Y también una de las más refrescantes, ya que es tan vertical, incluso en algún tramo colgado, que el agua nos cae encima. ¿Qué os parece? Esto va impresionante, ¿verdad? Mira esa cascadita más bonita, aérea, y con lo de la vegetación impresionante. De vez en cuando miramos la reseña que llevamos para saber más o menos cuánto desnivel nos falta para llegar al final, ya que la vegetación sigue siendo tan espesa que no permite verlo. Ya perdimos la cuenta de los rápeles, así que seguimos encadenando y conociendo el Rego do Val. El Ayuntamiento de Folgoso tiene previsto sacar en breve una guía con todos los barrancos que tenemos aquí en la zona de Folgoso do Courel, en Lugo. En la zona del Courel contamos con más de 30 barrancos totalmente abiertos, totalmente equipados, listos para hacer. Si saliéramos fuera del barranco comprobaríamos que no es más que un sencillo riachuelo muy encajonado y localmente recubierto de vegetación, que ni tan siquiera proviene de una gran montaña. Sencillamente el agua se canaliza por la ladera de esta montaña que nada tiene de especial, incluso en la parte superior pasa una carretera. Además, se encuentra a menos de un kilómetro en línea recta del pequeño pueblo de Folgoso do Courel. Los principales ejercicios que llevamos a cabo en el barranco Rego do Val son tres: echar las cuerdas para rapelar,
bajar y acto seguido plegarlas para continuar el descenso. Sencillo y muy instructivo para aprender a hacer rapeles disfrutando a la vez de un frondoso barranco. Ya casi estamos, sí, nos quedan ahí tres rápeles muy pequeñitos y nos llegamos a la grande, a los 30 metros volados, que es una cascada impresionante. El musgo lo recubre prácticamente todo, piedras y casi los anclajes, formando una bonita alfombra verde. Venga, siguiente. Una de las plantas que más encontramos son los helechos, que sin sol y con mucha agua, aquí están de maravilla. Desde estos anclajes, situados nada menos que en el mismo cauce del río, es desde donde haremos el último rappel, el más largo del barranco. Courel es una de las grandes zonas ecológicas que hay en Galicia. Forma parte de la Red Natura y aparte de eso ahora mismo es candidata a ser Geoparque de la UNESCO. Poco a poco, sin prisas, tanto Iván como Juan Francisco descienden la vertical y espectacular cascada que pone fin a una serie de rápiles consecutivos indispensables para bajar el barranco Regodoval. Mirad qué barranco más bonito, más vertical, dificultad vertical número 4, vale, roca pizarra, muy pulida por su vertical, muy resbaladizo y es un barranco pues que los amantes del rappel lo van a disfrutar. Eso sí, siempre con mucho ojo y con gente que sea profesional, vale, porque es un barranco peligroso. Como siempre, una actividad sencilla pero a la vez espectacular en un rincón de esta Galicia aún por descubrir.